Buenas tardes. Aquí les traigo un abanico que la flecha está libre, pero no prende. Es de tarjeta, no prende, lo conecto a la luz, tomo corriente y acá no acciona. Vamos a desarmar esta pieza para ver cuál es el problema. Hay veces que puede ser el cable que tenga falso. Vamos a checar todo eso. Bueno, amigos, no se olviden de suscribirse y darle un like al video. Y como le mencioné primero, que también hay que checar el cable. Bueno, con un multímetro en escala, en continuidad, agarra una parte de la clavija, una parte, y la otra parte a donde termina acá en la tarjeta. Aquí en esta parte de la tarjeta, el cable blanco sigue en una parte de aquí y otra acá. Esta parte no da continuidad. Vamos a agarrar la otra punta de la clavija. Vamos a checar. Aquí sí da continuidad. Vamos a hacer el multímetro. Ahí sí da continuidad. O sea, esta es la línea que está mal. O sea, voy a mochar un cable y voy a checar de más abajo, a lo mejor un doblez o algo, tanto movimiento agarra en juego. Bueno, vamos a mochar un pedazo de cable aquí y lo vamos a subir, vamos a checar continuidad. Bueno, aquí recorté el cable. Bien, vamos a tocar un lado. No da continuidad. El otro lado, este se da continuidad. Esta línea y este es el que nos dan continuidad, miren. No dan continuidad. Bueno, para saber si es esto, le hice un hoyo aquí al cable antes de llegar a la clavija. Esto no da continuidad. Miren, estoy tocando aquí el cable y la clavija aquí, no da continuidad. Le hice un hoyito aquí antes del cable y sí da continuidad, miren. Ahí está pitando. O sea, la clavija no sirve. O sea, vamos a proceder a cambiar esta clavija. Bueno, y para cerciorarme mejor le conecté una extensión. Aquí conecté los cables. Ahí está la extensión. Voy a enchufar la corriente y cómo va a hacer un pitido la tarjeta. ¿Oyeron el pitido? Es que ya agarró corriente. Bueno, vamos a prender. Lo prendimos, ahí está, y ahí está jalando, amigo. Pues bueno, amigos, espero que les haya servido el video y pues pueden hacer comentarios. Ya ven que no fue la tarjeta como uno pensaba, simplemente fue la clavija. Espero que les haya gustado el video y no olviden comentar y gracias. No, y no olviden suscribirse y darle un like. Gracias.